mí me despertó la gritería de la gente. Y el 1 de enero de 1959 fue un día, por lo menos en la zona de mi pueblo, un día extraordinariamente luminoso. Acababa de cumplir 12 años. Ahí empezó otra vida, realmente para todo el mundo. Y por supuesto que para mí también. Yo tenía muy clara la sensación de que se estaba produciendo algo muy conflictivo y doloroso en nuestro país, porque desde años antes había sido testigo de, por ejemplo, del asalto al Palacio Presidencial. Cuando se va Batista, nosotros, aunque éramos niños, ya sabíamos que había una lucha, que había una insurrección, que había una lucha en la Sierra Maestra para derrocar a Batista. Se sabía que habían asesinatos. Son personas que de alguna manera vivieron parte de la sociedad anterior. Vivieron la represión de Batista, vivieron un sistema social esencialmente injusto. Establecer un sistema en la sociedad que no era el sistema de la explotación que se había conocido, encontrar camino para expresar y afianzar ese proyecto revolucionario y de cambio. Ese es el entorno en que la nueva trova surge. Hubiéramos podido ser nosotros los con los juglares que hubieran narrado eso, de ninguna manera, si no lo hubiéramos sentido, si no lo hubiéramos querido, si no hubiéramos sido anuente total de lo que estaba pasando en la revolución. La revolución desde el primer momento, desde las primeras medidas, comienza a ser un cambio no solo estructural, no solo un cambio económico, un cambio político, empieza sobre todo un cambio en las estructuras de pensamiento. Una gran energía para hacerlo. Daba también una especie de conciencia, aunque ahora sea mayor vista desde ahora, de que lo que se estaba haciendo era lo que tenía más que ver con el sentido de la vida que uno quería tener. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Se oyen las campanas de los hombres, que levantan sus sonrisas de las lomas. Después que entre pecho y pecho haya tenido el deseo de quemar. Cuando llegó los mismos meses, en abril, en los mismos días del asalto de los mercenarios, yo me inscribí, como muchos otros muchachos se inscribieron también en las milicias universitarias. La misma campaña de alfabetización fue, digamos, la mayoría de edad para mucha gente de mi generación. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Eran cambios secundarios, ancilares. No, eran cambios esenciales de la sociedad, cambios por tanto violentos. Todos los que estábamos en esa generación, contemporáneos de poetas, importantes poetas como Víctor Casado, como Guillermo Rodríguez Rivera, que son los que recuerdo ahora inmediatamente, teníamos todos una manera, un lenguaje para abordar tanto el hecho poético escrito o leído como la poética que se cantaba. Viniste a vivir a orillas del mar cuando se sembró una quilla en la arena del puerto de aquel capítulo.
capital. Y yo trataba de escribir como escribían los poetas y trataba de hacer metáforas y todo ese tipo de cosas porque era lo que a mí me interesaba. Empieza a establecerse esta relación con los poetas de su generación, en el caso de Silvio, en el caso de Pablo. Se encuentran nuevos espacios de expresión, como por ejemplo los conciertos de trova y poesía. Agradezco la participación de todos los que colaboraron con esta melodía. Se debe subrayar la importante tarea de los perseguidores de cualquier nacimiento. Yo no quería hacer una canción corriente, vulgar, mercantil. Yo no pensaba que esa era una forma de sobrevivir o de ganarme un dinero. Yo me planteaba la canción como una expresión artística. Los temas empiezan a ser otros. Se empieza a sentir que tal vez aquella cosa del amor traicionado, el triángulo amoroso, de las mujeres perfectas y los labios de coral, que podían haber sido y son bonitos y que forman parte de un patrimonio musical, esta generación sentimos que eso está muy por debajo de lo que hay que hacer. Yo he visto un niño llorando a su suerte y me pregunto por qué tanta muerte, tanto dolor, tanto napalm. Pues vi la sangre de un niño brotar. Como una especie de manifiesto de nuestra generación poética, decíamos que no llegábamos a cantarle a la revolución, sino que estábamos hablando desde la revolución. Mira, yo no sentía que para ser revolucionario o que para defender o que para defender a la revolución había que decir que la revolución era linda y buena todo el tiempo. Porque el hecho de estar aquí y vivir en Cuba y trabajar aquí y ser uno más dentro de la sociedad ya significa que tú estás incorporado a un proyecto, ¿no? Porque si tú no quieres ser parte de este proyecto, te vas para el diablo. Tú te das cuenta que eso era lo que hacía la gente que no quería ser parte de este proyecto. Una participación, por lo tanto, crítica, un sentimiento de relación con esa realidad, es decir, con la revolución, que no era un sentimiento colateral o un sentimiento ajeno, sino era un sentimiento de participación. Quiero abrir mi voz al mundo, que llegue al último confín de norte a sur y de este a oeste. Hay momentos urgentes en la vida. Yo me acuerdo que se hicieron muchas canciones lindas cuando yo estuve en la época del ICAI, de experimentación. Y, por ejemplo, estaban aquellos documentales que se hicieron de la nueva escuela, de la escuela al campo, todo eso. Y eso eran canciones urgentes, urgía hacer ese trabajo, hacer conocer ese trabajo a la gente. Esta es la nueva escuela. Esta es la nueva casa. El grupo de experimentación cumplió muchas funciones, pero dos esenciales. Se puso al servicio del cine, hizo la música de películas memorables de aquellos años y a su vez se convirtió en un taller de aprendizaje y de expresión para estos jóvenes artistas. Hay una figura emblemática que está no solo en Silvio, en Pablo, en todas las generaciones, que es el Che Guevara, que es el ideal. Fíjate que están las dos visiones, ¿no? Está como el hombre aquel único y está con la daga al brazo de Fran Delgado, que muchos te llevan, hacen cosas con tu nombre y no cumplen, ¿no? Y entonces, como desmitificando la figura del Che, es un hombre igual que yo, que se puede ser un hombre mejor. Tú subías desde el Cono Sur y venías desde antes.
con el amor al mundo bien adentro. Y empieza a inaugurarse temáticas totalmente nuevas. El internacionalismo empieza a ser un hecho que era cotidiano en la vida social, en la vida política del país, y por tanto empieza a ser una presencia siempre también cotidiana en la canción. La era está pariendo un corazón. Como con nosotros no pudieron, había que reprimir, y ahí, fíjate que es la época de todas las dictaduras terribles, desde Paraguay, después Brasil, Chile, Argentina, ¿qué hicieron en Guatemala, en Salvador, en todos esos lugares? Yo pisaré las calles nuevamente. La gente oía en Chile, en las cárceles, una casetica que le había traído no sé qué, y se metían debajo de la coche y oían la canción a la trova. Si era, ¿cómo un movimiento de esa manera, esas canciones? Cuando al fin abrieron las puertas, que pudieron llegar a esta gente, había que ver la gente que iba cantando aquellas canciones, todo el mundo se las sabía. Y ahí no había llegado un disco, por manera de venta de nadie, no había llegado ni un disco, ni un video, ni se había visto nunca la televisión, ni nunca lo habían puesto en la radio. En Silvio, en Pablo, en Noel, en Augusto, encontramos no solo los momentos importantes del triunfo de la revolución, sino sus contradicciones, todo lo que... porque en un proceso así también hay cosas a favor y cosas en contra. Y encontramos en las canciones más bellas de amor referencias al momento histórico también. Se ha perdido la oveja negra, la oveja negra. Se me ha ido para las piedras, para las piedras. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. ¿Tú crees que eso se le puede decir a una persona que uno no quiere? Difícil. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. En todas las visiones, ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Contrarrevolucionario una vez que en un periódico español publicó una versión de Ojalá, evidentemente inventada por él o por ellos, donde habían palabras cambiadas y cosas así, y entonces ponían como, daban a entender que la versión original de Ojalá era aquella y no la que yo cantaba. Entonces, imagínate tú que yo tengo la primera grabación que se hizo de Ojalá, que la hice en el Motopesquero Playa Girón, el mismo día que la hice, yo tengo ese cassette. Ese cassette está en mi poder. Esto, y tiene estrictamente ni más ni menos que todas las palabras que se pueden leer hoy en día en el texto de esa canción. Y en el mismo orden, además. Yo tengo la impresión de que La Nueva Trova ha sido una especie de conciencia crítica dentro del derecho artístico de las cosas que nos pasan en el entorno. Lo cual no quiere decir que esa conciencia crítica no esté clara de cuál es el papel que tiene que jugar coadyuvando a que esas cosas sean cada vez mejores. La gente además confió y creyó muchas cosas que sucedían en Cuba a través de los cantos y las canciones, sin dudarlo. Con toda la campaña mediatizada que hemos tenido toda la vida arriba. Pero ya las canciones eran otra cosa. Eso sí, decía, eso sí es verdad. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre. En esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Hoy en una sociedad perfecta, yo pido que no se le dé ese nombre. Eso lo dice Pablo. Y Silvio lo ha dicho en millones de canciones, y lo hemos dicho todos.
hemos dicho lo que hemos pasado, porque no, lo primero que no podemos decir nunca es que esto ha sido un proceso de revolución que ha sido una panetela ni nada de eso. Esto ha sido durísimo y hemos tenido que pasar muchas cosas. Lo que pasa es que hay partes humanas en la carga de la revolución que hace posible que la gente se incorpore, se sobreponga. No tengo que cerrar los ojos para ver, para ver lo mal que tiñen nuestros tintes, que se le caen de la ropa a las muchachas de cintas, que quisieran ser tan brillantes como el Eastman Color, porque quien que haya visto Juego de Masacre no ama el color para siempre. Y el cubano ha logrado sobreponerse y en canciones también lo ha podido demostrar, ¿no? Ha hecho las canciones de amor más bellas dentro de las mayores crisis, ha hecho canciones optimistas, ha hecho canciones deprimidas también, porque es momento en que estás triste. Pero creo que esa es nuestra interrelación, ¿no?, con lo que nos toca vivir. Salgo y pregunto por un viejo amigo de aquellos tiempos duramente humanos, pero nos lo ha podrido el enemigo. Degollaron su alma en nuestras manos. Absurdo suponer que el paraíso es solo la igualdad, las buenas leyes. El sueño se hace a mano y sin permiso, arando al porvenir con viejos bueyes. Viejos bueyes, vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado. Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado. De lo que se trata es de cambiar la cultura de egoísmo, la cultura de agresividad que tiene el hombre con el hombre, la cultura del aprovechamiento que tiene el hombre contra el hombre mismo. Se trata de cambiar una cosa que vienen funcionando así y que vienen tejiendo una estrechísima urdimbre en nuestro espíritu desde hace siglos. Y entonces eso es muy difícil de cambiar. En el fondo del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar, la casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar, sus zapatos desgastados son espejos que le secan la garganta con el sol, y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. Afortunadamente existen estos poetas de la canción que son como cronistas y más es lo que te digo, ¿no? Vamos a poder explicarle la historia de nuestro país a nuestros hijos y nietos en canciones. El movimiento estético, el movimiento musical y poético que es la Nueva Trova está más allá de las decisiones personales de la gente, en el sentido de que yo veo muchas veces que dicen no, porque ya la Nueva Trova no existe, ahora existe la novísima trova, la generación de no sé qué, y entonces cada día pues se le pone como nombres diferentes. Pero si tú sales a la calle, en la ciudad de La Habana, en Santa Clara, en Santiago, te vas a seguir encontrando muchachos con guitarra que cantan a lo humano y a lo divino con un concepto poético determinado. Por corazón y tu papá nunca te regañó. Por corazón lo tienes todo pero nada te sirvió. Por corazón ya hasta te dicen. Nosotros ahora mismo tenemos un universo de géneros y ritmos, me imagino más rico que el de hace 40 años.
La gente dice que como la música de antes no se hace, no existe, estoy totalmente de acuerdo, pero diríamos que ahora, por ejemplo, existe el reggaetón, que es un género muy criticado, pero un género muy rico para bailar y muy rico para moverse, que en un país como el nuestro es muy importante eso. Tenemos la timba, tenemos la salsa, que también son géneros que en un momento se criticaron, pero ahora no se critican tanto. La nueva trova es un elemento vivo de la cultura. Es decir, si la nueva trova repitiera hoy los cánones, los temas, los estilos de los fundadores, que tuvieron su momento, que tuvieron su espacio, que también ganaron y también supieron ganar con su calidad y con su participación, estarían repitiendo un ciclo que no sería tan fecundo como lo es hoy. Tratamos de buscar términos y palabras que no entren en lo banal, pero tampoco haya que pensar mucho para decodificarla y al final tratar de dar un mensaje inteligente. Yo pienso que conservando aquel espíritu, que es el espíritu de la participación, el espíritu de la autenticidad, el espíritu de hacer de la canción un hecho también literario, un hecho también de valor en sus letras, de valor poemático en muchos casos, pues eso es lo que mantiene como la línea, pero felizmente están las diferencias. Su manera de hacer revolución, su manera de aportar, quizás ninguno de nosotros hubiera servido para cortar caña, que son otro tipo de héroes, pero esta es una manera de marcar su momento histórico. Ya la nueva trova, 35 o 40 años después, no sé si se deba seguir llamando nueva trova, pero hay que llamarle de alguna manera. Yo tengo la impresión de que ese nombre es uno de los más importantes conceptos de la cultura revolucionaria. Y por tanto, abandonarlo sería ilógico, porque además sigue existiendo. Aunque las canciones se canten ahora con otros instrumentos, aunque la poética sea otra, y aunque las temáticas han ido cambiando como ha ido cambiando la vida. Porque nosotros hemos definido casi siempre la nueva trova como una actitud de la canción ante la vida, ante la realidad. Los sueños son ese instante, la luz que ve el caminante debajo del corazón. Creo que todas las generaciones pueden encontrarse en estas canciones, en las que se escribieron, en las que se escribirán. Y confío en que las generaciones posteriores sean tan, no sé, tan dotadas como las que las han antecedido y puedan marcar así la historia. Y todo eso es lo que han esperado, toda esa siembra de vida y de talentos extraordinarios que está desde Césped hasta hoy en nuestra historia, ¿no? Yo pienso que toda esa gente, ese acumulado, esa pirámide de esfuerzo, de inteligencia, de sangre, de dolor, de llanto, de estar ignorados, de pesares, de cosas postergadas, toda esa pirámide de esfuerzo, lo que espera de nosotros es eso. Que evolucionemos, que seamos superiores, que seamos más grandes y que creen, que al fin podamos crecer. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen. Sienten, te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria.